Dio mucho que hablar la entrevista que se hizo aquí en Leitmotiv, que hizo Bertín Osborne a Hitler. Claro, su entrevista soñada, como él había declarado previamente. Así que hoy me lo voy a imaginar entrevistando a otro de esos personajes que a lo mejor le gustan. Voy a imaginar. Hoy viene a mi casa Kim Jong-un, el único dictador que se parece a su madre. Siempre está amenazando con misiles nucleares apuntando hacia el sur, que ya le digo yo, chiquillo, apunta para otro lado, a ver si me va a dar a mí. Que te estaba yo diciendo. Sí. Que es que a mí me hacéis mucha gracia los chinos. No, no, no soy chino, soy norcoreano. Sí. ¿Crees que? Norcoreano. Me la vuelve a agarrar con la mano. Qué gracia. Qué gracia. Uy, uy, uy. Uy, qué fenómeno, qué fenómeno. Dale tú ahí. Bueno, además, ¿qué más da? Chino, filipino, coreano, japonés. Como tenéis todos los ojos así de sueño, ¿sabes? Sí. Eso pasa por no dormir la siesta, coño, lo que tienes que hacer es dormir la siesta. ¿Sí? Eso es lo que tenéis que hacer. Además, que te he llamado, no te he llamado bolivariano. Uy, toca madera, toca madera. Un dictador. Oye, escúchame una cosa. Escúchame una cosa, sí. King Kong. Kim Jong. Kim Jong. Jong. Sí. Jong. Como Indiana Jong. Sí. Bueno. Lo del John está muy bien. El King es nombre de azafata al 1-2-3, ya te lo digo yo, el King. No. Una cosa así, King, catalán, a lo mejor, King. No, no, pues allí en Corea del Norte está muy de moda. ¿Ah, sí? Sí, bueno, también es un poco por seguirme el rollo, porque si no saben qué es, ¿sabes? Que hagan lo que, sí. Lo que tiene ser un dictador. No, 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 a ver, dictador no soy, yo soy más líder supremo. Ah, mucho mejor todavía. Sí. También soy comandante supremo del Ejército Popular de Corea del Norte. ¿También? También. Soy secretario general del Partido de Trabajo y presidente de la Comisión Nacional de Defensa. También. Soy. Este tío es de tú, qué barbaridad. Oye, sí. Y nada más, ya no será nada más, ¿no? Bueno, también soy... soy también vicepresidente de... el patio de vecinos de mi edificio. ¿Vicepresidente nada más? Sí, no, es que no me gusta mucho el protagonismo. ¡Qué jodido! Uy, ¡qué hostia amarrado! Digo yo, que de todos esos cargos que tienes tú, chiquillo, que presidente de no sé cuántas cosas, que sí. Títulos y... Algo tendrá, no sé, una cosa, un carguito para mí. Sí. Secretario general del jamón, por ejemplo. Claro. O ministro de ranchera. No, claro. No, no, yo, tú por pedir que no quedes. Si yo cuando tiene una cabeza nuclear, tú tranquilo, que a la gente le viene todo bien. Ah, eso sí. Sí. A mí me han dicho que allí en tu país a ti la gente te quiere mucho. No, allí me quiere mucho la gente. Más que nada porque si no lo ejecuto, ¿no? Pero yo sé que lo hacen también de corazón. ¿Y cómo lo sabes? Hombre, porque si no lo hacen de corazón, lo ejecuto igualmente. ¡Ay, qué hijo puta, no salado! ¡Eso está muy feo! Sí. Está muy feo. Es que lo de ejecutar es un vicio muy dañino, muy dañino. Sobre todo para que ejecuta. Claro, ese no. Está... Yo estoy intentando quitarme ese vicio. Mira, todos los años, Bertín, te lo tienes ya quitar. Te lo digo. Sí, sí. Estoy ahí todos los años, fin de año, y digo, deja de ejecutar. Deja de ejecutar, deja de ejecutar, pero que hay mucho tonto suelto, Bertín. Mira, que me faltan manos para la hostia. En eso tienes razón, ¿ves? Ahí te lo digo. Hay más tontos que botellines, ya te digo yo. Ya te... Pero entonces lo tuyo es una dictadura, entonces, ¿o qué es lo que es lo tuyo? No, 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 lo mío es un régimen. Ah, un régimen. Un régimen, sí. Ah, un régimen. Sí. Claro, por eso te veía yo a ti, chiquillo, porque tú antes estabas más fanega, tú. Sí. Claro, sí. Has hecho un régimen y te has quedado sin chupadillo o qué. ¿Sabes a quién te da un aire? No. A Neymar con hepatitis, ahí con el pelo. No.
Oye. Qué tonto, Ron, qué tonto. Eres más tonto. Sí, soy tonto, pero tienes para allá que corre el aire, ¿eh? Si te has quedado bien con el régimen, yo de verdad que yo te veo bien con el régimen. No, claro, es que es lo que tiene el régimen comunista. ¿Crees qué? El régimen comunista, soy comunista. ¿Pero que tú eres comunista? Claro, yo soy comunista, yo soy de los comunistas. Bueno, el que más, vamos, yo soy la chaquila de los comunistas. ¿Pero estamos tontos o qué? O sea, ¿pero cómo que estés comunista? Anda a tomar por saco por ahí con el misil y diga las cosas estas que son mías. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero cómo que me pasa? Que antes que entrevistar a un comunista me depilo yo el pecho, hombre, tira para allá. Anda a vender bocadillo a la calle, hombre. No te, mira esto que me ha dejado aquí ahora. Esto lo voy a tirar, pero con plato y todo. No vaya a ser que esto me pegue un nanisaki este tío. Lo que, pues no, no tengo de, pues no dice que es comunista. Pero él. Vamos. Le voy a dar a botón rojo, ¿eh? No. Le voy a dar al botón rojo. No. Tú no sabes con quién estás hablando, ¿eh? Que yo me afeito con la máquina de cortar el césped. Vale, así cuidado. Tienes el pelo. Cuidado, o sea, voy a contigo, te puedo. ¡Suéltame, Andreu! Parece un gato atropellado. ¡Suéltame, que lo mato! Cabeza, ¡suéltame! Pues si eres soltado. ¡Suéltame, que lo mato! ¡Suéltame! A ver, perdón. Vamos un momento. Venga, está en la vida real, volvemos a la ficción. A ver, venga. Pasa tú primero, si eso que es muy grande. Venga. Bertín, es que siempre estamos igual. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, hombre? Pídele disculpas al muchacho, hombre. Va, no hay disculpa ni disculpa. Si es que sabes lo que le pasa a este rojo, pero un majete. Sí. Y lo que le hace falta es humor amarillo. Tiene su cosa. Que no pasa nada, hombre, que no. ¿No? No pasa nada, hombre. Le voy a dar al botón. No, le dé el botón, hombre. Le voy a dar al botón. Pucha, deja el botón, chiquillo. Ah, deja el botón. Púchame. Venga. Que vente, que vamos a hacer que esto tenga como los masajes que dan en tu tierra. Un final feliz. ¿Sabes cómo te digo? Sí, que me has dicho a mí, André, un sitio que nos hace un 2x1. No, a ver, pues, ¿sí? ¿No me lo has dicho tú? Lo que se habla en, fuera del programa. Bueno, no, bueno, ¿2x1? Sí. ¿2x1? Sí, 2x1. Gratis, final feliz. Sí. Toma, dale todo el botón. Venga, hombre, vámonos. Gracias, André. Gracias. Ya. Volvemos mañana en el Motín. ¡Hasta luego!